basándote tu nombre, tu fecha de nacimiento, y hice tu numerología. ¿Para qué? Para saber qué planetas te rigen. Y estos planetas te dan ciertas características personales que no cambian. Okay. ¿Por qué? La única forma que esto cambie es que tú te cambies el nombre. Okay. Si te cambias el nombre y te cambias la fecha de nacimiento, eso varía. No. Si no te lo cambias, eso siempre es igual. ¿Okay? Okay. Es interesante porque en la suma de todos los números de tu nombre, tu fecha de nacimiento, da 18 tres veces. Lo cual hace especular conflictivo y espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte mental para ti es muy importante. ¿Okay? Oye, pero a ti no importa, por ejemplo, el Carvajal, que es con B grande. Ah, me lo pasaron con B. De todas maneras, la B grande, la B chica va a lo mismo. Es lo mismo. Así que no hay problema. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? La parte mental para ti es sumamente importante. ¿Okay? Y el 18 hace reflejo en la luna, lo cual te dice que tus amistades van a ser contadas con los dedos de una sola mano y te van a sobrar dedos. ¿Okay? Las personas de la luna son personas sumamente inteligentes, pero son muy traicionadas en todas sus relaciones, tanto sentimentales como de amistad. Hay algo que para ti siempre va a ser muy importante, que es la lealtad. ¿Okay? Es importante que lo tomes en cuenta, porque una persona que no sea leal a ti, vas a tener siempre problemas con él, porque para ti, una mentira chiquita o una grande sigue siendo una mentira. ¿Okay? Entonces, es importante que en todas tus relaciones interpersonales lo pongas de primero y lo digas. Mira, para mí es muy importante que tú me digas a mí la verdad. ¿Ok? Tienes el sol y la luna, lo cual son tus planetas directos y regentes, ¿ok? Lo bueno del sol es que siempre que tú tengas algún problema económico o algo que pagar, de algún lado sales, pero siempre resuelves. Mm. O sea, el alquiler o un viaje o algo que quieres hacer, tú dices, ¿de dónde voy a sacar, Dios mío? Y te pones a pensar, y de repente te llaman, ah, ¿te recuerdas que yo hace 2 años te había y tú ya no contabas con ese dinero? Y te llaman y te transfieren, y tú, mira, cayó. Pero siempre de algún lugar sale. Es muy favorable para ti siempre que vayas a la playa, que tomes sol, que te cargues de energía, porque toda la energía del sol te va a favorecer en la parte económica. Okay. ¿Okay? ¿Y cómo me cargo de energía? Puedes ir a la playa, tomar sol, te puedes hacer baños de sal. Siempre que estés expuesto al sol, te va a ayudar muchísimo. Y tus negocios, trata de hacerlo en horas del día. La iluminación siempre va a ser muy importante en todo lo que tú realices. Ok. ¿Ok? Con respecto a lo de la luna tiene un aspecto favorable y uno desfavorable. ¿Cuál es el favorable? Que te hace muy intuitivo. O sea, una persona que te esté mintiendo, tú puedes estar entrevistando, tú puedes estar viendo a alguien, una persona que está mintiendo, y tú sabes que te está mintiendo. Uh-huh. Y tú lo dejas, que sigas y te ríes, pero tú sabes que te está mintiendo. Uh-huh. Pero la luna tiene la parte también negativa, que en la noche a veces te pones a pensar, y en la noche te puedes deprimir, te puedes sentir mal, tienes que tener cuidado con lo que es la circulación y el azúcar. ¿Okay? Okay. Porque la mayoría de las personas que tienen la luna, con el tiempo empiezan a enfermarse de ese tipo de cosas. ¿Okay? Eres una persona que analiza absolutamente todo y organiza. Te gusta tener todo organizado y te encanta mandar. ¿Okay? Porque los hijos del sol nacieron para ser líderes. Uh-huh. Te gusta mandar, pero que te manden está complicado. No te gusta mucho. ¿Okay? Como tienes el 18 que da la suma, que es el número 9, porque se suma 1 y 8. Lo tienes 3 veces, da Marte, lo cual te hace una persona guerrerísima, ¿ok? Tú puedes estar discutiendo y puedes estar perdiendo, pero tú mueres con la bota puesta, ¿ok? No creo que jamás te des por vencida, ¿ok? Lo cual te hace una persona de un carácter muy fuerte y que te puedes doblar, pero no te rompes. Muchas personas no saben, a veces cuando te has deprimido, cuando te sientes mal o las cosas que han pasado en tu vida, pero tú tampoco se las demuestras. O sea, tú te vas aparte y si tú tienes que llorar, si tú tienes que sentir mal, te vas aparte y no te gusta que te vean de esa manera, porque no te gusta mostrar debilidad. Te gusta que te vean como una persona fuerte, ¿ok? Con muchísimo coraje. Ahora, a lo largo de los conflictos, tú eres una persona que le eres honesta y le dices la verdad en su cara a la persona, le guste o no le guste. Y eso a lo mejor te ha generado ciertas disyuntivas y tienes que estar al pendiente de eso, ¿ok? Okay. Esto simplemente tu numerología son ciertas cuestiones personales de tu carácter que no van a cambiar. O sea, esto que está aquí no va a cambiar. Tú siempre vas a ser de la misma manera. Uh-huh. Y es importante que lo tomes en cuenta, como te dije al principio, que le digas a tus amistades, mira, si tú vas a ser mi amigo, mira, quiero que sepas que si tú me haces esto, yo te voy a poner una lista negra. Uh-huh. Así que tómalo en cuenta. ¿Okay? Okay. Igualmente lo del sol, igualmente lo de la luna, que tienes que estar pendiente en la noche, de la intuición, que eres muy intuitivo, pero al mismo tiempo tiene esa contraparte. ¿Okay? Uh-huh. Y de planetas indirectos únicamente tienes a Saturno,
Que eso lo que puedo hacer es que muchas veces las cosas que tú has esperado se tardan tiempo, tiempo, tiempo. Y si algo tú no tienes, es paciencia. ¿Ok? Sí. Entonces es importante que tomes en cuenta. Tengo que ser más paciente. Uh-huh. Tratar, por lo menos. Sí. Sí, no te pido que seas paciente, pero sí que lo trates de hacer, ¿ok? Ok. Este simplemente es tu numerología, ya la tengo, te la puedo pasar igualmente por, uh-huh, por PC, porque casi siempre lo manejo todo por correo. Ok. Y ahora sí vamos a la parte fuerte, que es la lectura, ¿ok? Gracias. ¿Son cartas normales? Sí, son cartas de tarot. Jorge Carvajal Mendoza, 1 de agosto de 1971. Ok, vas a cortar con la mano izquierda las veces que desees y escoger un grupo para comenzar, ¿ok? Siempre está como en constante renovación y cambio. Eres una persona muy cambiante, no te gusta quedarte todo el tiempo en un mismo lugar. Te gusta renovar, te gusta cambiar, te gusta innovar. Y hay un proyecto nuevo que estás comenzando a tramar, o le estás dando como la forma, ¿okay? Que no es tan nuevo, que ya lo tenías en la mente, pero que ya lo estás trayendo nuevamente para hacerlo, ¿ok? A pesar de todo, veo que las cosas en tu vida, en general, no han sido justas, porque hay como ciertos materiales, hay ciertas cosas que te han querido robar, te han querido quitar, que han sido como de tu intelecto y de lo que tú haces, ¿ok? Mira, todos los proyectos que tú quieras hacer y todas las cosas que quieras hacer, es importante que las sepas tú. Tienes que tener un poquito más de privacidad, porque no todo el mundo se va a contentar con tus proyectos. No todo el mundo lo toma de la misma alegría, lo toma de la misma manera. Incluso personas que pueden estar cercanas a ti le pueden dar esa información a otras personas para que hagan lo que tú quieres hacer, ¿me entiendes? Te roban como la idea, y tú eres una persona muy inteligente para sacar las cosas en el momento preciso, pero si se lo das a otra persona y lo sacan antes que tú, o te dan una vuelta, mucho cuidado con eso, ¿ok? Porque no todas las personas que se ponen de una manera son tal cual como tú las ves. Me parece gracioso porque justamente después de eso que te están diciendo, te dicen que tú le sabes solucionar los problemas absolutamente a todos, pero ¿quién te soluciona los problemas a ti? Nadie. Tú vives con un bolso como el que traes, lleno de problemas a todo el mundo, y le dicen, no, pero tú haces esto y lo solucionas, no, tú haces lo otro. Ay, ¿los tuyos para cuándo? Entonces, es importante que le pongas atención a eso. Y te hablan de la prudencia, ¿ok? Primero pon tus cosas y tus prioridades antes de las demás, porque eres una persona capaz de sacrificar lo que tú tienes para ayudar a otros. Y eso no está mal hasta cierto punto, porque el aprender a decir que no va a ser una parte muy importante en tu vida, porque cuando le empiezas a decir que no a las personas, te vas a empezar a decir que sí a ti. Ok. Hay momentos en que te has sentido totalmente en el aire. ¿Qué dices? Ya terminé esta parte, ya hice esto, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? Y en esos momentos es cuando empieza el proceso de renovación, ¿ok? Uh-huh. Donde empiezas a innovar y donde empiezas a hacer cosas diferentes. Es importante que te expongas a un ambiente lo suficientemente propicio para que te ayude a crear cosas nuevas. O sea, que no te quedes todo el tiempo en el mismo lugar. Lo que hace es que si tú quieres renovar, no te quedes todo el tiempo en tu departamento o en tu casa, sino que sales. Uh-huh. Y conoces cosas diferentes, ves a gente distinta. Te recalcan de forma importante que toda discusión que tengas o toda conversación que tengas de negociación jamás sea por mensaje, en persona, ¿ok? Porque en persona vas a tener muchísima más factibilidad para tú sacarle provecho, ¿ok? ¿Por qué? Porque al tú hablar, las personas sienten tu energía, sienten tu intención. Por teléfono eso no existe, ¿ok? Entonces, incluso
lo que tú le das puede ser un arma de doble filo. En cambio, en persona es distinto. Es mucho más inteligente y mucho más formal y serio. Sí, no, y al final lleva a algo, o sea, te lleva a buen puerto. No como hablas por teléfono y no quedas en nada. Ajá. O sea, ¿cuántas cosas no has hecho ya que las hablas y al final no pasa nada? Ajá. En cambio, si tú vas y lo hablas directo, ya se cierra o no se cierra, pero no está en la disyuntiva, porque te hablan de que las dudas para ti te matan. O sea, las medias tintas, o somos negros o somos blancos, pero eso que somos medio grises, no. O lo hacemos o no lo hacemos. Todos los proyectos que tú te propongas, hazlo a lo grande, porque dicen que cosas pequeñas a ti no te van a funcionar. O sea, algo que no llame mucho la atención, ¿no? O sea, ni te enfoques en eso. Enfócate en las cosas grandes, donde realmente vas a dar los golpes que tú sabes que son esenciales para tu carrera, para tu desarrollo, para lo que tú realmente quieras hacer, ¿ok? Ok. ¿Has hablado con tu familia? Sí, todo bien, creo. Ok. ¿Tu mamá? No está ya, murió. Sí, no, te pregunto por ella porque justamente esta mujer es la que se ha encargado de protegerte y estar como al pendiente de ti, incluso en tus malos momentos. Cuando hay personas que te envidian, cuando hay personas... Porque fíjate que yo no veo aquí una persona que te quiera hacer algún tipo de brujería o algo, no. Pero sí veo mucha envidia, mucha gente hablando mal de ti, muchas energías pesadas alrededor. Y en esos momentos, cuando tú te sientes solo en la noche, realmente la persona que se acoge más a ti y te ayuda con todo ese proceso es tu mamá. Y por eso justamente es que te pregunto por ella. Porque ella es un pilar fundamental en tu parte espiritual. Uh-huh. Mira, si alguien quiere que a ti te vaya bien, es ella. ¿Ok? Y cuando nadie más ha creído en ti, ella siempre ha estado ahí y te puede refugiar en su energía. Incluso sería bueno que tuvieras una fotito de ella, ¿ok? Uh-huh. Siempre contigo. Ok. Porque del lado de la madre veo que es todo. Por el lado del padre realmente no veo mucho... algo realmente relevante. Ok. Ciertos proyectos que a lo mejor coordinaste con un hombre de cierto estatus, que se han ido como cayendo, como derribando, déjalos así. Porque no vas a llegar a nada. Es lo mejor. Sí, no, porque le das un proyecto, es bueno, comienzan a hacer algo y se cae y ya no siguen. Entonces, otra vez. Y reinicia el proyecto. Este hombre sí tiene cómo hacer los proyectos, sí quiere hacerlo, pero hay una energía y hay cierto nivel de desinterés que no termina de dar el pie a que eso termine de cerrar, porque mira, al final se cae. Entonces, okay. El esfuerzo, la dedicación, lo que hace. Para el tiempo. Sí. No, y realmente, si hay algo que tú no quieres perder en este momento, es el tiempo. Uh-huh. ¿Cómo te movilizas tú regularmente? ¿Tienes carro? No, en Uber. Ok, no, porque es importantísimo que cambies el tipo de movilización, porque si tú quieres este año realmente como que enfocarte en ser mucho más productivo, es necesario que tengas movilización, ¿ok? Porque muchas veces el moverte en Uber o en taxi te limita y el tiempo no te da, porque mientras esperas, mientras haces, o sea, cualquier método de transporte va a ser muy sustancioso para ti y le va a sacar muchísimo provecho. Incluso lo que vayas a gastar realmente en este medio de transporte lo vas a multiplicar fácilmente. Okay. Pero tienes que tomarlo en cuenta porque la movilización va a ser un factor clave para tu desempeño este año. Hay ciertos viajes que tienes planeados para este año. Uh-huh. Porque este año veo un desarrollo y una apertura a nivel mental muy amplia a través de viajes y a través de conocimiento de nuevas culturas. ¿Ok? Te recomiendan. ¿Tú eres devoto de alguna virgen? Sí. ¿De cuál? La Virgen de Guadalupe. Ok, fíjate. ¿Por qué te digo? Porque sale justamente el viaje y después sale la sacerdotisa que representa a la Virgen. Al tú comenzar el viaje, deberías de ofrecérselo a ella y al terminar el viaje completo, lo cierras visitándola a ella. ¿Ok? Okay. Comienzas saliendo de ella y llegando con ella igualmente. ¿Ok? Es lo ideal porque es tu protectora directa. Y lo que también te enseñaron, hay cierta cantidad económica o cierta cantidad de dinero a lo mejor que tú estás esperando que no se ha terminado de dar o no se ha terminado de depositar, pero que eso está en buen pie
y ese pago te lo van a realizar. Así que por esa parte no te preocupes, porque eso va a llegar. Incluso, la cuestión económica va a estar bien. Sí, incluso esa parte que tú estás pensando de que, ah, sí, no, yo pago estos pasajes, yo pago esto, pero me falta aquí, ¿cómo completo esto? Todo eso va a llegar y todo eso se va a alinear y se va a coordinar. ¿Ok? Fíjate, es lo que te comenté del sol, de la numerología, que es importante tomarlo en cuenta, de que siempre a algún lado sale. Hay personas que tienen ciertos proyectos, tienen ciertas cosas pendientes contigo que te las van a pagar. Y eso te va a ayudar a poder llevar a cabo esto. Cierre de ciclos y transiciones. ¿Qué quiere decir? Este año, cualquier relación sentimental, cualquier ciclo, cualquier amistad que hayas medio dejado abierta, así que, mira, se pelearon o algo, vas a tener que decidir, entre tú realmente darle la oportunidad a esa persona o cortar eso de raíz. ¿Por qué? Porque mientras eso sigue ahí, sí, está ocupando un espacio que realmente no está haciendo nada, no le está dando permiso a que nazca algo nuevo. La muerte realmente ocurre para que algo nuevo nazca. Es una transición. Mientras algo esté vivo, está ocupando un espacio. Si eso muere, le da espacio a algo nuevo. ¿Qué pasa? Si tú tienes una relación de amistad, pero una relación de amistad súper tóxica, una persona que está todo el tiempo encima, esa persona está ocupando cierto espacio y tiempo en tu vida. Si tú a esa persona realmente le dices, mira, ya basta. Porque uno es el que decide. Claro. Cortas eso, y al tú cortar esa relación, le das espacio a que entre una persona nueva en tu vida, una amistad o alguien que realmente valga la pena que esté en tu vida y que te ayude y te alinee lo que tú estás haciendo. Porque hay algo que tienes que tomar en cuenta. Imagínate que tú quieres montar un restaurante de carne y lo vas a montar en una sociedad vegana. ¿No vas a vender? Claro, claro. Tú tienes que ir a los lugares donde está lo que tú requieres para tu negocio. Ahora, si vas a un lugar donde hay pura gente que le encanta la carne o que hacen parrillas o Monterrey, un lugar así, y montas, te va a ir buenísimo. Pero si te vas a un lugar vegano, ¿quién le vas a vender? Claro. O sea, tal cual, tienes que ubicarte donde tú sabes que realmente le vas a sacar provecho a lo que tú haces, ¿ok? Ok. Mira, tú decidiste ya iniciar de nuevo este año con una nueva energía y renovado y más fuerte que otros años anteriores, porque estuviste como dejando a un lado ciertas cosas que querías hacer por otras personas, como te dije. Siempre dabas prioridad a los problemas de otras personas, ahorita le vas a dar más prioridad a los tuyos. Fíjate que aquí está la toma de decisiones, ¿ok? Que todavía no está tomada al 100%, pero estoy seguro de que después que tú salgas aquí vas a analizar con calma y lo vas a pensar, porque eres una persona que yo te puedo decir lo que sea, pero tú vas a pensar, lo vas a analizar y después es que tú vas a tomar tu decisión. Y ahí está el criterio propio, que es muy importante, que le hace falta muchísima gente a la sociedad, le hace falta un poquito de criterio. Okay, y sobre todo sentido común, porque yo te puedo decir a ti lo que sea, pero tú vas a ir, vas a pensarlo con calma y después vas a tomar una decisión. Luego que tomes esa decisión de reiniciar tus planes, de pensar primero en ti, okay. Va a tomar todo su cauce. Y te hablan y te dicen que la actividad física, a lo mejor que estás realizando, deberías realizar algo un poco más fuerte, algo que te salga un poco más del corazón y que te genere endorfinas para que te mantenga un poco más despierto. Como más activo, ¿ok? Más no sé qué tipo de actividad estés realizando, o si te gusta algún tipo de actividad física, pero te recomiendan que hagas algo un poquito más fuerte, ya sea correr, algo que te acelere el corazón, que te genere adrenalina sobre todo. Pues hacer por lo menos ejercicio. Sí. Entonces eso te va a ayudar a que estés más activo, porque a veces llegas y tienes que hacer algo y lo dejas para después y te quedas dormido y mira, se me pasó la hora y empiezas a hacerlo todo apurado. Entonces, el hecho de que te organices el horario y hagas ciertas actividades, incluso, fíjate cómo te lo ponen, que te despiertes en la mañana, no sé qué hora te despiertas, ¿ok? Desayunes normal, hagas tu entrenamiento y después de hacer el entrenamiento, que comas, comiences a hacer tu actividad, porque va a ser el momento en que tú vas a ser muchísimo más productivo, porque tanto tu cerebro como tu mente, como tu parte espiritual van a estar alineados en un solo trabajo. Y vas a ser más productivo en esa hora que en todo el día. Okay. Entonces, te levantas, desayunas, haces tu hora de entrenamiento, lo que sea, irte a correr, saltar cuerda, entrenar, crossfit, lo que tú quieras hacer. Porque a cada quien le gusta cosas totalmente distintas. Luego, comes y de ahí, claro, te bañas y después de ahí vas a poder, okay. Vas a poder fluir
muy bien. Incluso las ideas que tenías trancadas por escribir o por hacer van a empezar a fluir todas. Y en ese momento me vas a mandar un mensaje y me vas a decir, mira, este es mi momento. Y ahí vas a sacarle provecho, porque es como quitar un tapón que también ha estado mucho tiempo puesto. Porque lo que te dije, muchos problemas de los demás. Esa ha sido gran parte de las cosas que han retrasado todos tus proyectos. Tú me dijiste, yo no tengo paciencia, no tienes paciencia, no te gusta esperar. Entonces no te hagas esperar. No te hagas esperar porque por las demás personas te estás haciendo esperar. Entonces eso de que, oye, yo me voy a trasnochar por esa persona, bueno, y ya mañana no lo hago, no. Ahora primero tú y tus cosas, tus prioridades. Y como tú eres una persona tan ordenada, lo vas a hacer. Únicamente te falta el decidirlo. Y lo bueno es que eres tan obstinado que lo decides y lo haces, como dicen aquí, a huevo. ¿Ok? Ok. Mira, realmente sí veo un año muy bueno para ti. Y todos estos nuevos proyectos que están haciendo y que estás lanzando. Y esta nueva inversión que tú quieres hacer, porque es cierta inversión que quieres hacer en tu medio, en lo que tú haces, va a ser muy favorable porque le vas a sacar el producto. Pero recuerda que lo más importante es que tú tengas tus herramientas. ¿Qué es tus herramientas? Tus medios de transporte, no sé. Por ejemplo, yo escribo y yo necesito una buena pluma. Entonces tengo una pluma que a mí me guste. Entonces invierte en tus cosas para ti, porque de ahí va a salir todo lo demás. Ok. Ok. Mira, el único problema que yo te veo a ti realmente es a veces un problema de desequilibrio emocional, que a veces no te sientes de todo al 100% porque te cuesta expresarlo. Pero yo te voy a mandar cierta terapia personal donde tú te consigues contigo mismo, que está en mi libro que estoy escribiendo, que es muy, muy buena esa terapia, ¿ok? Porque ninguna otra persona te va a ayudar con ese conflicto. La respuesta la vas a conseguir dentro de ti. O sea, yo no te puedo decir, mira, eso lo vas a resolver así, 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 así. No, pero te puedo dar la herramienta y el ejercicio que tienes que realizar para resolverlo. Porque muchas veces lo que te ha ganado en tu vida son las emociones. Entonces, por el buen corazón, por ayudar a otra persona, por dejar lo tuyo a un lado, entonces, porque una persona te hace enojar y después que te hace enojar y tú explotas, ah no, pero tú explotaste, pero ya vas, espérate, yo exploté ¿por qué? ¿Me entiendes? Porque es muy fácil que yo te haga enojar y después yo me hago la víctima, que te ha pasado muchísimo en tu vida. Entonces, esa parte emocional es la parte que realmente tú deberías de trabajar, porque aquí yo no veo otra parte así que yo diga, mira, hay un problema gravísimo aquí o algo, ¿no? Lo más importante es esa parte emocional y ahorita me das tu número y yo te paso el ejercicio con todo el gusto del mundo. Gracias. Porque ni siquiera es complicado, pero lo difícil es que tienes que hacerlo tú. O sea, yo no lo puedo hacer por ti, no lo puedo hacer otra persona, lo tienes que hacer tú. Es algo a nivel personal. ¿Ok? Tienes tres preguntas, las que tú quieras, ¿ok? Déjame recoger y las realizamos una por una. Vas a cortar, a ver si te deseas, y haz la primera pregunta. Las veces que yo quiera, ¿verdad? Sí, claro. ¿Agarro alguna o así? Sí, no, agarra la que quieras y puedes hacer la pregunta. ¿Okay? Salud. ¿Qué es la pregunta de salud? ¿Cómo estás de salud? Okay. ¿Cómo estás de salud? ¿Quién? Jorge Carvajal Mendoza. Ok, perfecto. Ok, fíjate, en cuestiones de salud, ciertas incomodidades o ciertas cosas que has tenido, que a lo mejor te han preocupado muchísimo o que piensas que pueden avanzar o que te pueden dañar, para nada. Más es el miedo de que te puedas enfermar o de que puedas tener algo a lo que realmente puedas tener. Mira, este año no hay ningún tipo de preocupación o algo, más bien mira, todas las cosas van avanzando. Algún problemita o algo que te pueda, pero nada que te pueda detener realmente a hacer lo que tú quieras hacer.
Okay. Okay, nada grave que tú digas, mira, aquí hay, mira, revísate esto porque esto puede crecer o te puede, ¿no? Fíjate que no sale ninguna carta relacionada con nada negativo. Más bien salen cartas muy positivas diciéndote de que en este momento lo que tú te enfoques, mira, ni gripe, ni nada te va a parar. Nada. Pero sí, tienes que mantenerte cuidado. O sea, te dicen que mientras tú hagas ejercicio, comas bien, no vas a tener ningún tipo de problema ni nada te va a detener. Okay. Que es más la preocupación de que te pueda dar algo, que te puedas enfermar, de que, oye, si estoy así, estoy solo, ¿quién me puede echar una mano? ¿Me entiendes? Que uh-huh. es lo que realmente... Porque no hay mayor preocupación con eso. Fíjate qué interesante, porque no toqué la parte del amor porque siempre ha sido muy complicado. Las personas que han llegado a tu vida nunca te han generado algo bueno o nunca te han dado a ti tanto como tú les das. Mientras no haya una balanza y no haya un equilibrio, una relación, tus relaciones sentimentales no van a ir bien. Hay un gran problema que tú has cometido siempre, que nunca has mantenido la relación en una balanza. Siempre comienzas a dar más. Y cuando vienes a ver, estás desequilibrado y tú le estás dando todo a esta persona y esta persona te empieza a tratar mal, ¿no? Primero que nada, para que tus relaciones sentimentales vayan bien, tú tienes que estar en completo equilibrio. Y saber que no tienes que dar siempre todo tú. Es dando y dando. Tiene que ser recíproco. Porque las relaciones que llegan a tu vida ves que tú empiezas a dar y no es prudente. Porque hasta sus problemas se les empiezan a solucionar. Fíjate que como te hablan aquí, de la parte que te hablaron en la lectura en general, que es que no es que el amor sea un problema para tu vida. Es que luego se vuelve un problema porque se vuelve una carga, porque no es un apoyo, porque tiene que ser equilibrado. ¿Ok? En todos los sentidos, no tiene que ser una persona que sea millonaria, no tiene que ser una persona que te dé todos los lujos, no, pero por lo menos a nivel sentimental, que te pase la mano, que te diga cómo estás, que te haga un café en la mañana. Los pequeños detalles son los más importantes en una relación y son los que realmente tienes que cuidar, porque realmente lo que tú has tenido ha sido, coño, por mucho interés de hacer algo o de llegar a algo más, y entonces tú empiezas a dar y se rompe. Entonces, el error, no puedo decir que ha sido completamente de tu pareja, sino tuyo también, porque le has dado demasiado a esas otras personas, ¿ok? Entonces, por los momentos no aparece nadie así que yo te diga, mira, esta persona va a entrar en tu vida y va a ser increíble, ¿no? No te voy a decir algo que es mentira, porque mientras tú no estés equilibrado, no te recomiendo que tengas una relación, ¿ok? Uh-huh. ¿Puedo preguntar por mi perrito? Sí, claro, sí. Te pregunto sobre lo que tú quieras. Ok. Corto y haz la pregunta. El estado de salud de mi perrito, Roque. ¿Cómo se llama? Roque. Ok. ¿No lo trajiste contigo? No. ¿Por qué? Ay, porque no lo quiero trepar al avión, me da miedo. Ok. Fíjate que lo representan más que como un perro, lo representan como si fuera un hijo. ¿Ok? Así de importante es. Pero hay ciertas personas alrededor, no sé de dónde vives o algo, con las que tienes que tener cuidado porque no son personas que les gusten totalmente los animales. Okay. Entonces, oye, cuidado que no se coma nada por la calle, que no se coma nada así. Pero realmente esto lo representa como si fuera tu hijo, como si fuera un niño. Realmente no veo, lo que lo veo es súper consentido, la verdad. Hasta incluso no te gusta dejarlo solo, no te gusta siempre que esté acompañado. Si vas al mercado siempre le llevas algo a él. Mira,
más feliz que muchísimos perros. Yo no lo veo, no, súper contento. No hay nada que lo pase de él. De él no. Ahora sí, de las demás personas alrededor o algo, sí, porque que, coño, que no se coma nada raro ni nada, porque le puede dar alguna indigestión o algo. Pero nada grave con tu perrito, la verdad. Bien. Ah, qué bueno. Súper feliz. Súper feliz. Cualquier perrito quisiera, tener. Hasta un niño quisiera tener el espacio de él. Bueno, te voy a enviar lo del ejercicio que tienes que realizar, porque realmente no veo que tengas ningún problema así grave o algo que tratar. Más que todo para que alinees tus proyectos. Porque uh-huh. al tú alinearte realmente con lo que quieres y enfocarte y organizarte con la numerología que tienes y con las ventajas que tienes, le puedes sacar muchísimo provecho a todos tus talentos y a cada uno de ellos para que tú cierres este año y los próximos que vengan con el pie derecho y con proyectos grandes. Pero tienes que enfocarte. Okay. Porque mientras sigas entretenido, hay algo que va a pasar y que no regresa y que nadie te lo va a poder pagar, que es el tiempo. Uh-huh. ¿Okay? Sí, lo tengo claro. Qué bueno. Oye, ¿y tu libro cuándo va a salir? Si Dios quiere, a mediados de este año ya sale. Tengo un viaje el día miércoles a Miami. Voy a verme justamente con la gente de una editorial. Es de inteligencia emocional, pero... ¿Van a ser como tips? No, es un libro, ¿qué pasa? La inteligencia emocional a través de los años se ha tratado muy científicamente y tú empiezas a leer y te aburres y te cansa. El libro que yo estoy haciendo es algo para que la persona lea un par de páginas y lo pueda aplicar en su vida y le cambie. Porque el tú saber gestionar tus emociones, si te molestas y no explotar, el saber cómo expresar alguna molestia, el saber... cómo manejar tus relaciones interpersonales, tus relaciones sentimentales, te cambia la vida. Y realmente es lo que le comentaba yo a muchas personas que me han dicho, sí, no, pero ese libro va a ser buenísimo. Y yo le digo, mira, con que lo lean 5 personas, y esas 5 personas realmente les cambia algo en su vida, me lo llevo por pagado. Claro. Para mí es mi intención, ¿ok? Si lo leen 100, si lo leen 2, si lo leen 3, pero que realmente les funcione. Porque lo que yo quiero es que esas personas lean un par de páginas y lo puedan aplicar. Es muy práctico. Y es palabras muy, muy fácil. Lo puede leer un niño de 10 años y lo va a entender. Okay. Porque cuando tú te vas a leer un libro de inteligencia emocional, son pesadísimos. Uh-huh. Te da sueño. Sí, y debes saber leerlos también, ¿no? Sí. Para entender. No, y los lees y los tienes que releer. Y está bien si tú quieres saber el tema científicamente, pero científicamente no te sirve mucho para tu vida diaria. En cambio, cuando tú lees algo que lo puedes aplicar, para mí son los libros más increíbles. Y por eso es que lo estoy haciendo de esa manera. Pero apenas salga, te hago llegar uno físico. Por favor. Con todo gusto. Y dile a la gente tu nombre y dónde te encuentran, si quieres. No, Arino López, en Instagram como AJLópez92. Y en Facebook como Arino López también. Tengo mi página que se llama Cafetero Sideral. Y ahí consiguen todo porque mi abuelo hacía lo mismo, mi tatarabuelo hacía lo mismo, mi mamá hace lo mismo. Toda mi familia se dedica a lo mismo. Desde hace muchísimos años. ¿Ya naciste con ese don? Sí, de toda la vida. O sea, de toda la vida lo he hecho. Yo estudié psicología buscando una explicación a todo porque a mí siempre me ha gustado dar una explicación a todo científico y hay cosas que no tienen explicaciones. Claro. Hay entrevistas en Venezuela, en RCTV, en Fuera de Órbita. Incluso en internet se consiguen muchísimas de ellas. Y ahí a servir lo que necesiten. Y no importa que las personas no tengan recursos, porque la parte económica no siempre es lo más importante. Uh-huh. Lo importante es que todos puedan conseguir una solución. Mi puerta siempre está abierta, tengan o no tengan, siempre. Ah, qué buena onda. Vale. Muchas gracias. Para servir.